Hey, ¿qué tal, mis de comiqueros? Soy de Cotapia y esto es Nerdworld, lunes de compras comiqueras, y me encuentro en Imagina para presentarte todo lo que tenemos ya en la tienda. Así es que vayamos con las compras de la semana. E iniciamos con Marvel y tenemos una gran sorpresa que voy a presentar al final. Por este lado tenemos el semanal Wolverine vs. Hulk número 4 del universo Ultimate, una historia interesante pero de lo muy poco rescatable que tiene este universo. Por aquí tenemos un Cagney X-Men, vamos a descubrir cómo es que Psylocke va a intentar destruir a Magneto en un intento una vez más de Magneto de apoyar a los mutantes y destruir a la humanidad. Por aquí tenemos The Clone Country, la conspiración del clon. Seguimos con este magnífico título. Ya descubrimos quién es Chacal. Sabemos que es el clon casi perfecto de Spider-Man, de Peter Parker. Y ahora vamos a descubrir cómo es que va a lidiar con esta revelación. Número regular y tenemos portada variante. Y la gran sorpresa de Marvel es nada más y nada menos que Marvel Adventures. Nos referimos el camino a The Secret Empire. Es un compilatorio que reúne distintos títulos referentes a todo lo que fue la traición del Capitán América previo a que Falcon se convirtiera en el nuevo Capitán América. También incluye algunos títulos de estos, pero todo esto es para llenar este espacio que no se ha publicado en México del evento Secret Empire. Así es que un buen compendio con un costo de 169 pesos. Y bueno, esto ha sido de Marvel. Y de DC Comics, lamentablemente, solamente tenemos un título muy interesante. Es un semanal. Me refiero a Justice League, sus grandes triunfos. Tenemos grandes sorpresas en este título, ya que algunos se preguntaban en qué número el hombre elástico, Plastic Man, había convertido en el vestido de Barda. Bueno, es en este número. En este número, Plastic Man hace las suyas y se transforma en el vestido de Barda. Algo muy grotesco, pero bueno, así es el personaje. Fantástica la historia. Son tres números, así es que va a ser un semanal muy rápido. También vamos a lidiar con los marcianos blancos. Liga de la Justicia de América. Y bueno, es lo único que ha llegado de DC Comics. Y vayamos con Editorial Kamite, que en verdad son bastantes títulos. Algunos se sienten más de relleno, pero vamos a iniciar con la serie de Archie, portada regular y portada variante. Ya no se parece en nada al Archie original que llegó por ahí de los años 60, 70, 80 a México. Si no es que antes Juan Manuel sabría más de eso. Pero es una historia entretenida y a la par, como se volvió, ¿eh? Ah, no estás viejo, eres chavorruco. Y bueno, a la par también llegó Torombolo, lo conocimos aquí en México. Nos referimos a Junghead, la contraparte obviamente de Archie. Y también llegó Rivendell, este ya va más enfocado a la serie de Warner, que es como para expandir este universo de la serie. Tres títulos pertenecientes al universo Archie. Por aquí tenemos Las Chicas Superpoderosas, regular y variante. Una muy buena historia que me gustó mucho. Robot vs. Zombies, o Zombies vs. Robot. Una historia muy interesante, el dibujo es muy bueno, me encantó. Vale la pena, sí, ya este es el número 4. De este lado tenemos Metal Gear Solder. De la misma forma, si te gustan los videojuegos, cómpralos. Si no, invierte en un mejor título. Yo te recomendaría Spawn. Sí, tiene saltos, tiene incongruencias, pero bueno, el dibujo es increíble y la historia va bien. Lo que ha traído Kamite es maravilloso. Esa ya es la continuación al número anterior de El Origen del Traje de Spawn. Son tres portadas variantes a color. Y por aquí tenemos The October Faction, una buena historia de terror.
fantástica si te gusta este lado acerca de los cómics. Muy recomendable, sí, te la recomiendo, y más si la lees en la noche. En verdad, te va a encantar la historia ya en el número 4. Y bueno, eso ha sido de Kamite. Y llega el turno de Panini Comics y tenemos Gusto Culposo. Me refiero a My Little Pony. Me encanta la historia, a muchas personas les gusta, muchos no entienden por qué, pero en serio, cuando la lees y te das cuenta de la cantidad de memes que puedes encontrar, el dibujo bizarro, absurdo, por momentos grotesco, te va a gustar mucho la historia, es entretenida y bueno, es para pasar el rato. Además tiene buenas ilustraciones, como es esta, así es que te la recomiendo. Si te quieres dar un pequeño gusto culposo, My Little Pony. Y bueno, eso ha sido de Panini Comics. Y llega el turno de Vértigo, el hermano maduro de DC Comics. Y tenemos un compendio, esta increíble joya, Doom Patrol, con un toque de los superhéroes, pero con un giro totalmente distinto a lo que nos puede presentar DC o Marvel. Esto es un poco más interesante. Sí tenemos superhéroes, pero un poco alejado de este aspecto de superpoder. Es algo más humano, por así decirlo, con más misterio, historias un poco más crudas. Te va a encantar este compendio con un costo de 169 pesos. Y bueno, esto ha sido de Vértigo. Y llega el turno de Panini Manga. Y bueno, tenemos una increíble joya que voy a presentar al final. De este lado tenemos Nisekoi número 19, Uzumaki, fantástica historia de terror, algo gore a mi parecer, más porque la historia es en blanco y negro, casi que te tienes que imaginar todo lo demás, pero increíble historia. El escritor sabe cómo adentrarte en este tema del terror al estilo Lovecraft. En verdad te lo recomiendo muchísimo, me ha encantado lo que he leído de este mandaka. Por aquí tenemos Sora no Toshimono número 10, One Piece, Rosario Mad Vampire, y tenemos la novedad Capitán Tsubasa, que también ya se anunció que vamos a tener un nuevo anime de la historia, obviamente ya enfocado en el Mundial de Rusia 2018. Vamos a ver contra quiénes se van a enfrentar nuestros personajes. Y se ha revelado que tendremos sorpresa. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y el portero alemán Neuer van a ser parte de esta nueva temporada por 28 episodios en 2 temporadas. Así es que estén al pendientes de la nueva temporada de Capitán Tsubasa. Y la sorpresa... Chicharito no va a salir, hombre. Nunca ha salido México. ¿Cómo no? ¿No? ¿En Capitán Tsubasa? ¿En anime? No. No ha salido. Salió en comerciales, pero nunca en anime. Y de este lado tenemos una increíble joya, La Leyenda de Zelda. Increíble la calidad. Tiene un porta manga, por así decirlo. Se ve fantástico esto. Formato manga, así es que blanco y negro. Ese es el único pero que le pongo. La calidad es muy buena. Recomendable, y el costo 169 pesos. Así es que eso es lo que ha llegado de Panini Manga. Y bueno, te recuerdo, me encuentro en Ciudad de la Imagina, donde tenemos ya las novedades de la semana en cómics y en mangas. Puedes venir aquí a la tienda porque además tienen estas increíbles joyas, las esferas del dragón, con los personajes más icónicos de la serie, con un costo de 120 pesos. Ya puedes adquirirlas aquí en Ciudadela. Imagina las 7 esferas del dragón. A ver si las puedo mostrar todas. Están 5 y 2 que ya te presenté. Esta es de las novedades que puedes encontrar aquí en Imagina. Y recuerda, nos vemos la próxima. Adiós, Juanma. Juanma es el dueño de aquí. Y lo más importante, suscríbete, dale like, compártenos, nos vemos en el siguiente cómic.